Un grupo de policías que resguardaban las esquinas de la Plaza Mayor se retiran. Otro grupo deja libre el ingreso por el Jirón de la Unión y se dirigen con bombas lacrimógenas en mano por el costado izquierdo de Palacio de Gobierno. Mientras tanto, aún se percibían en el ambiente los gases lanzados en el Jirón Cusco, a 3 cuadras de la Catedral de Lima. Un promedio de 30 jóvenes ingresan por el Jirón de la Unión a la Plaza Mayor con palos en mano y botellas con líquidos inflamables. Los manifestantes arrastran una cabina de información turística hasta la altura de la Municipalidad de Lima. Mientras tanto, otro grupo llega hasta las rejas de Palacio. Luego que los manifestantes tratan de romper una de las puertas del Palacio de Justicia, la policía lanza gases en una de las esquinas. Algunos habían iniciado el fuego en el interior de una de las oficinas. Se inicia un fuego leve en otra oficina del Palacio de Justicia. Alejandro Toledo llega a la Plaza San Martín, acompañado de Carlos Ferrero y David Weissman. La plaza estaba ocupada en un 40%. Luego de algunos minutos son dispersados con gases lacrimógenos. Manifestantes ubicados en la Plaza Mayor llegan hasta el lado izquierdo de Palacio de Gobierno. La policía aún no reacciona. Una bomba incendiaria aviva las llamas en el Palacio de Justicia. Luego de 4 minutos, el fuego es controlado. Al mismo tiempo, son dispersados por segunda vez los manifestantes de la Plaza San Martín. Toledo se retira del lugar. Su máscara antigás tenía solo uno de los 2 filtros necesarios. Los presentes se alejan por la colmena en dirección a la avenida Tacna. Otros corren por el Jirón Belén. La policía lanza gases en el Paseo de los Héroes Navales para dispersar a los manifestantes. Unos minutos retoman el control de la zona. Mientras seguía ardiendo el ex Ministerio de Educación, se aviva las llamas del Palacio de Justicia. Luego de pocos minutos, el incendio es controlado por el personal de seguridad del Poder Judicial. No había presencia de bomberos. Continúan los enfrentamientos en el cruce de Lampa y Nicolás de Piérola. Un grupo de manifestantes son dispersados hacia el Parque Universitario y otro grupo hacia Lampa. Faltaban 30 minutos para que se iniciaran los incendios en el Jurado Nacional de Elecciones y el Banco de la Nación,
y la Policía Nacional tenía bajo control esta zona. Alejandro Toledo retorna a la primera cuadra de Paseo de la República. Luego de encontrar al escultor Víctor Delfín herido en una ambulancia, decide dar la vuelta al Paseo de los Héroes Navales con los presentes. La policía utiliza lacrimógenas en la Plaza Mayor y los manifestantes se repliegan en los alrededores. Luego de unos instantes, llevan la caseta de información hasta el frontis de la casa de Pizarro. En la puerta de Palacio de Justicia, Toledo y acompañantes son alcanzados nuevamente por los gases. Los bomberos intervienen a un herido en la Plaza San Martín y lo llevan hasta el local de la compañía Salvadora 10, ubicada a pocos metros. Los disturbios estaban llegando a su máxima expresión. Una ventana ardía en el Jurado Nacional de Elecciones, mientras los policías seguían en la azotea de la sede electoral. Momentos después, llega el punto de quiebre. Se inicia el voraz incendio del Banco de la Nación. ¡Centro, centro! Tras unos minutos de iniciarse el fuego, personal de Palacio trata de sofocar las llamas y disipar a los manifestantes, pero sin tener éxito. La policía reacciona por segunda vez. En el interior del Palacio de Gobierno se encontraban los presidentes de Bolivia y Ecuador y los ministros de Estado. Un grupo hace destrozos en el lado derecho de la casa de Pizarro. Mientras tanto, se incrementaban las llamas en el Banco de la Nación y el Jurado Nacional de Elecciones. Aún no llegaban los bomberos.